Y la verdad que, bueno, ese 2021, por ahí ya lo veníamos charlando, cuando cada vez que hacíamos una nota, que iba a ser un año muy especial para mí, para mi familia, principalmente. Y bueno, el 1 de enero justamente se cumplieron 20 años que estamos en la música, gracias a Dios, ininterrumpidamente, trabajando, viviendo de esto, la música de Córdoba. Así que la verdad que muy contento y esperando que este año comience de la mejor manera, con respecto principalmente en la musical. En aquellos recuerdos, te preguntaba recién vos, bueno, surgiste junto a otros chicos con la nueva banda. Sí, arrancamos en el año 2000 con los ensayos. Yo recuerdo que era mi último año de secundaria, allá por más o menos julio, fue la época de más frío, recuerdo del año 2000. Arrancamos con un par de jóvenes de Vicuña Mackenna que, bueno, tenían la idea de armar una banda de cuarteto que era la primera banda que aparecía, digamos, acá en el pueblo. La verdad que en aquella gran fiesta me tocó también presentar, en esa gran fiesta que se hizo allí en la municipalidad, donde aglomeró muchísima, muchísima gente y principalmente, Agustín, gente grande, gente mayor. Sí, me recuerdo así que tengo bien presente, fue bueno, la sorpresa mía que era el debut en esa época, en esa fecha. ¿Por qué? Porque yo me había ido de viaje de estudios y bueno, estando en Bariloche me entero de que iba a ser el debut de la banda, el 1 de enero, que estaba la posibilidad que le había dado, recuerdo, Carlos Boaglio bueno, a quien era el que se encargaba de eso, que era en esa época Carlos Yedro, de la banda. Y bueno, tuvo esa posibilidad de debutar, digamos, de mostrar lo que hacíamos en el playón de la municipalidad, fue en Sí, realidad. sí, 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 sí. Y bueno, sí, la verdad que fue una noche impresionante, la cantidad de gente que hubo. Sí, mucha gente grande y muchos niños, recuerdo también. Era otra época también donde por ahí la música de Córdoba. Era la música, digamos, por excelencia también aquí en Mackenna, en la zona. Había otros rubros musicales, por supuesto, como siempre tuvo el folclore, como por ahí la parte tropical, la cumbia y otros géneros, pero, por ejemplo, no existía en esa época el reggaetón, no existía el trap, toda esa música que por ahí existe hoy. Y bueno, era una música muy, muy escuchada y bueno, era la novedad, la nueva banda era la novedad. Y de ahí en más, un camino recorrido en 20 años, como aquella vez que tomaste la decisión una noche para irte con Jean Carlos. Sí, la verdad que sí, fue todo un desafío. El hecho de haberme ido primero en la nueva banda, de haber formado parte del grupo con Miguel García, Los Traviesos, con Miguel El Sapo García, el Sí. músico de Río Cuarto, muy conocido. Y bueno, fue un desafío haber estado con él. En realidad, yo cuando dejo la nueva banda tenía la idea de no seguir en la música. Fue un poco la existencia de mi familia, de mis hermanas. Principalmente Marcela, que fue la que delante de mi papá le dijo que Miguel García estaba buscando un cantante, y bueno, lo dijo delante de mi viejo para que yo no pudiera decir que no. Claro. Entonces, cuando fui, probé un día, fue un día viernes, que me probó dos canciones y me dijo, bueno, debutas esta noche. Ahí estuve un par de meses yo con Miguel, y bueno, después salió la posibilidad esta de Giancarlo, un poco por cosas del destino, un poco de todo, fue, digamos, una noche en San Martín, un domingo, haberlo visto, más allá de que por ahí él ya me conocía, porque mi hermana una vez le había arrimado el CD al locutor y él había escuchado el CD que yo justamente había grabado con Miguel García, un par de canciones, y bueno, se acordó de mí, me invitó a cantar y de ahí me dijo si me quería venir, y bueno, ahí me cambió, digamos, todo, fue de un domingo estar en el club San Martín, perdón, hasta el sábado siguiente en la vieja usina. La verdad que fue un cambio impresionante, ¿no? Que, bueno, te adaptaste, hemos hecho varias notas sobre el tema y enseguida te aceptaron y te sentiste bien, digamos, ¿no? Sí, no, la verdad que yo tengo los mejores recuerdos de, primeramente, de Giancarlo como persona, como artista, habérsela jugado, como quien dice, porque, a ver, él me llevó sin conocerme, porque por ahí también tiene mucho que ver en esto. La parte humana, ¿entendés? Entonces, él sin conocerme como humano, se la jugó por mí,
como persona, digamos, se la jugó por mí, y bueno, obviamente que él, a mí seguramente algo artísticamente me había visto como para yo integrar la parte de su banda, porque encima era un momento donde Giancarlo era el número uno total. Sí, entonces, sí. Haberse la jugado, la verdad que tengo los mejores recuerdos para él, para su familia, y ni hablar de los compañeros músicos. Eran todos músicos grandes, digamos, de edad, a diferencia de la mía, y donde me enseñaron un montón, me mimaron. Yo fui de golpe haberme ido, dejar mi familia lejos, algo que no era planeado, que no estaba planeado ni en mi cabeza, ni nada. Ellos fueron como mi familia, en todo sentido. Sí, y después, bueno, el camino, una vez que abandonaste Giancarlo, siguió, pero siempre ligado a la música de cuarteto y en Córdoba. Sí, bueno, justamente también formando parte de Giancarlo, se empezaron a abrir otras puertas, otras propuestas que fueron dando vueltas, que bueno, por cosas del destino no se fueron dando. Giancarlo me había dicho cuando yo entraba que en un año me iba a poner a cantar con él, o sea, me iba a poner a cantar, digamos. Lo que yo hacía con él era coro y coreografía, sí. y él me había dicho, en un año yo te iba a poner a cantar, y así fue. Empecé a cantar y me empezaron a ver otras orquestas, y bueno, aparecieron propuestas importantes que en ese momento, por cosas del destino, no se dieron, por decisión propia, por ahí. Y bueno, en ese tiempo también conocí a Norberto Alcalá, y fue también, es hasta el día de hoy un gran amigo, lo respeto mucho como artista también, he formado parte de sus discos, sigo formando parte de sus discos, grabando sus coros, y bueno, y así llegó un momento que dijimos con el sobrino que si estaba la posibilidad de hacer algo juntos. Yo ya tenía 27 años en ese momento, y bueno, era lindo experimentar con algo propio en Córdoba, más allá que uno por ahí quizás no sabía que era tan difícil, pero bueno, es como todo desafío de juventud, digamos. Yo por ahí lo elegí sin tener ninguna responsabilidad de qué sé yo, de tener hijos todavía, entonces, viste, era algo que si me iba, como quien dice, mal, yo tenía que volverme a sí, Maquena, sí. No había problema. Entonces, fue una apuesta que duró 2 años y medio, como fue arrasando, que la verdad que fue con ex músico de Giancarlo, que éramos socios y dueños, y fuimos buscando músicos jóvenes que no estuvieran, no hayan estado en otra orquesta, salvo alguna excepción. Y bueno, primero que haber tenido una banda propia en Córdoba, siendo del interior, uno con el tiempo se da cuenta de la magnitud, que fue impresionante. Grabamos 2 discos con Arrasando, recorrimos, anduvimos mucho por Santiago, Tucumán, obviamente Córdoba, Buenos Aires, y bueno, hasta que un día se no dio para más, digamos, por cuestiones económicas, por cuestiones de ideología, algunos teníamos un pensamiento, otro, entonces dijimos, bueno, cada uno sigue su camino, y ahí fue donde llegó el llamado de la banda de Carlito, que en realidad la banda de Carlito fue el llamado cuando yo estaba a punto nuevamente de volver con Giancarlo. Claro. Eran centímetros, digamos, de volver con el negro, estuve centímetros, y me llamaron antes de la RBC, así que bueno, me pareció un desafío importante, y ahí fue donde tomé la decisión de buscar ese camino. Y hoy, Agustín, hoy en la actualidad, además también, como en la nota anterior habíamos hablado del tema de la pandemia, que no se puede hacer muchos bailes, ¿cómo está la situación de ustedes, especialmente la tuya, musicalmente hablando? Y musicalmente, la verdad, rock se frenó un poco con respecto a varios proyectos que yo tenía para mitad de año pasado y para bueno, para este año también. Quizás los de este año se pueden realizar más adelante. La verdad es que el año pasado yo tenía la posibilidad de grabar videoclip, íbamos a hacer canciones a dúo con artistas importantes para promocionarlo principalmente este año, para ya tenerlo a principios de este año. Y bueno, esto de la pandemia frenó absolutamente todo, el tema de los shows también lo frenó, por ahí uno estuvo haciendo show en redes sociales como para seguir estando vigente, pero bueno, obviamente que esto uno lo hace también por dinero, y bueno, se complicó el tema de no poder trabajar. Claro. Pero bueno, uno con fe de que este año por ahí comiencen a habilitarse cosas que ya están habilitadas, pero está esa posibilidad también de que dicen que a lo mejor hay una nueva cuarentena, entonces es todo un tema, por eso el tema de los casinos todavía no está resuelto, que es uno de los que uno ha trabajado muchísimo también. Así que bueno, y otros lugares también. Así que estamos esperando de que esto mejore y tratar de hacer cosas lindas. Está dando vuelta también la posibilidad de hacer algo por 20 años aquí en Vicuña Maquena, hacer algo grosso, como quien dice, pero
estamos en la misma, porque tenés que buscar el lugar, están los protocolos, entonces por ahí se puede llegar a hacer la higiene, Dios quiera. Exactamente, Agustín. Bueno, te agradezco el contacto por 20 años más con la música, y ojalá seguramente esto va a pasar y nuevamente la música de cuarteto va a llenar los salones como habitualmente lo estaba haciendo en los últimos tiempos. Te mando un abrazo, muchas gracias y buen año. Gracias a vos, Roque. Déjame mandar un saludo a mi familia principalmente, que siempre me estuvo apoyando en todo esto, mi señora, bueno, ahora mis niños, a los chicos de algo parecido, y siempre agradecerle a usted y a la gente, a todas las radios que uno ha conocido, a toda la gente que ha conocido en estos años de tanta música, porque si no puede, por ahí uno no se hace conocido. Entonces, gracias a ustedes que difunden toda la música, no solamente mía, sino que toda la gente y todos los artistas locales y de la zona. Así que agradecerte. Y bueno, por un 2021 que sea lo mejor para todos, principalmente en la salud también.